quiero compartir un análisis personal que yo hice sobre los inventarios que se han estado dando a conocer de agave en los periódicos. El que nos brincó a todos nosotros es el periodicazo que dijo que valía 10 pesos de acuerdo a los inventarios que había. Pero creo que la gran mayoría no nos habíamos dado cuenta en un principio que esos inventarios, ahí viene en letra chiquita, nos lo ponen desde el año 2015. Y nosotros nada más nos vamos con la visión de que nos están diciendo que tenemos 1.400 millones de agaves. Pero son del 2015, díganme cuántos agaves del 2015 tenemos. Del 2016, ¿qué tenemos? Ni uno. Del 2017 nos queda muy poquito, una madre. Del 2018 va más que la mitad. Del 2019, ¿cuánto? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan este manejo y que lo que nos dijo el compañero, pidan prestado, tiene razón. ¿Por qué? Vamos a sacar las cuentas del inventario. 1.400 millones. ¿Cuánto le vamos a quitar del 15, del 16, del 17, del 18 y del 19? ¿Les parece bien que quitemos 400 millones? Nos quedan 1.000 millones de agaves. ¿Cuántos de esos agaves se mueren? Todos sabemos que nuestras parcelas no producimos el 100%, siempre tenemos mermas y están más o menos alrededor del 20%. Entonces, si bajamos ese 20%, tenemos un inventario real de 800 millones de agaves para 5 y 6 años. ¿Qué eso quiere decir? Que son menos de 200 millones de agaves los que se están disponibles por año. Este año vamos a llegar a cambio un poquito para que vean la otra parte que es la productividad. Vamos a llegar cerca de 700 millones de litros producidos. ¿Cuánto les gusta que pueda producirse un litro? ¿Promedio 5 kilos? 6 kilos. Entre 6 y 7. Sí, pero tomando el mixto nos vamos a 5 kilos, ¿no? Si lo multiplicamos, esos 700 millones de litros por 5, nos vamos a 3.500 millones de kilos. Bueno, son números muy grandes, pero hay que hacerlo así. Ahorita el promedio de agave que está saliendo de piña no llega a 15 kilos. ¿Correcto? Sí, sí. Entonces, si tenemos 3.500 millones de kilos, 3.000 millones serían nada más 200 millones de piñas. Todavía tenemos 500 mil millones de kilos por cubrir. Entonces no hay un superávit. Lo que está viendo es una superentrada de alcohol. Eso que están pidiendo los señores, y tienen toda la razón, tenemos que hacer igual al consejo, tener el mismo nivel para suspender eso. Si logramos suspenderlo en un año, señores, no hay exceso de agave. ¿Por qué? Porque el consumo sigue creciendo al ritmo de 10-12% anual a nivel mundial. Si tenemos 700 millones de litros de consumo, el año que entra vamos a tener casi 800, y en 3-4 años vamos a llegar a 1.000 millones de litros. No hay sobreproducción de agave, señores. Entiéndanlo, es el manejo que nos están dando. Entonces, tampoco estamos para querer ganar una millonada y poner el precio que queramos. También tenemos que entender que el dólar ha bajado, que el tequila se vende en el exterior. Antes el dólar valía 20 pesos, hoy vale 17. Tenemos una sobrevaloración del peso. Si nuestro kilo valía 30, tenemos ahí un 15% menos. Quiere decir que nuestro kilo debería de andar en 25, 25, 50, 26 pesos. Pero ligado a los dólares, que es la exportación, también lo tenemos que tomar en cuenta. Todo esto que les estoy diciendo, por favor, entiéndanlo, grábenselo, y es como debemos de aprender a sacar nuestro precio del agave.
¿Sí? Este es un análisis que yo hice y se los quería compartir.